Como le decíamos, se viene la Expo Pionero 2019, 29 de mayo al 1 de junio en el Chaco Central Paraguayo, allí en el eje de las tres colonias menonitas más importantes. Estamos hablando de Noilan, estamos hablando de Chortícer y estamos hablando de Fergen. En este marco se va a desarrollar la segunda edición de la Expo Pionero. En tal sentido, nosotros dialogamos con Norbert Dueck, vicepresidente de Pioneros del Chaco S.A. y también con uno de los empresarios que ya está apostando a esta edición de la Expo Pioneros. Lechero, por un lado vamos a tener el juzgamiento de la raza, de los mejores ejemplares, y también el tema de un concurso de producción en la cual los productores puedan traer sus mejores vacas y entran aquí en una competencia de producción en cuanto a litros. Eso es un evento para nosotros bastante novedoso de la zona, y para eso estamos gestionando la instalación de un tambo de última tecnología, un tambo demostrativo en el cual los productores puedan traer sus vacas y se hace esta competencia. Por otro lado, es el seminario del 1 de junio, que es el Día Internacional de la Leche, que también lo vamos a festejar aquí. Fuera del juzgamiento, que es el viernes, el sábado, tenemos un seminario bastante interesante con cuatro charlas de disertantes del primer nivel en el mundo, y donde nosotros también en este formato de capacitación queremos aportar a este rubro. Esto de que sea una nacional de Brahman le da más fuerza a este tipo de eventos. Entonces, ahí estamos con expectativas bastante altas de hacer un evento sumamente importante en el marco de esta nacional de Brahman. También tenemos el jueves de noche, el viernes de noche, remates de animales elite, en el cual se va a poder comprar los mejores de la genética chaqueña y nacional. Bueno, para nosotros todo el tema de capacitación es un pilar fundamental. Sabemos que no es tan tradicional en este tipo de eventos, pero sí tuvimos el año pasado ya muy buenas experiencias en eso, y lo vemos necesario también de traer los mejores disertantes para el tema de dar charlas y ese tipo de seminario en este caso. Ahí estamos desarrollando un seminario de producción de carne que va a dar énfasis, por un lado, en la importancia del uso de datos en la selección de los animales y de llevar adelante un establecimiento, por un lado, y por otro lado, en el tema de reproducción traemos de los mejores que existen en el mundo a dar charlas y sus experiencias. Decimos que en el sector ganadero no solo va a haber Brahman, sino que van a estar todas las razas, y además va a haber ovinos, caprinos, va a haber equinos también. Así es, o sea, la idea es de traer de todas las razas animales que puedan ser expuestas aquí. O sea, todo lo que en algún sector del país esté presente aquí y que haya la competencia correspondiente, así mismo. Cotriparo es una empresa exclusivamente paraguaya que está más de 20 años en el país, que tenemos servicios de ventas de maquinarios, repuestos y postventas, y abarcamos todos los puntos del país. Y ahora, por último, estamos llegando en el Chaco. Cotripar abarca un gran número de importantes marcas que son para la pecuaria: Cronen, Triolit, Pichón, y para la agricultura que son GTS, pulverizadores Kuhn, sembradoras Kuhn, Rastras, Sibemasa, Valdán, Tractorizito. Cotripar, como está el segundo año de la Expo Pionero, Cotripar ya participó el primero y ahora vamos a participar en el segundo, como Cotripar con la empresa auspiciante principal, y la picadora Crone como la picadora oficial de la Expo Pionero. Nuestro objetivo principal de estar presente en la Expo Pionero es para que los productores del Chaco
conozcan lo que realmente es la empresa Cotripar y que lo que es los servicios de venta, repuesto y postventa y asistencia técnica de los en las máquinas que representa. Y por ese motivo vamos a ser la auspiciante principal y la picadora Krone, la picadora oficial de la Expo Pionero. Yo como gerente de la empresa Cotripar Loma Plata, la sucursal Loma Plata, le invito a todos los amigos, clientes, para que vengan a participar, conocer lo que es la empresa Cotripar del 29 de mayo al 1 de junio. Bueno, y cerramos así esta nueva entrega de Sembrando Federal, como siempre, con la información del sector agropecuario en estos especiales de verano 2019. Finalizamos con una información, como se puede apreciar en estas imágenes, que nos hace llegar la gente de la Sociedad Rural de Jesús María, porque están participando de la primer red de comunidades rurales del norte de Córdoba, propiciando la ruralidad y el desarrollo territorial. La entidad trabajará en articulación con otras instituciones a lo largo de todo el año con las principales problemáticas que serán abordadas y que fueron relevadas hasta el momento son la falta de capacitaciones, el mal estado de los caminos rurales, el escaso acceso a la salud y dificultades para comercializar productos primarios a pequeña escala, ya sea por lejanía a los mercados, costo de logística y exigencias legales al momento de los traslados. Lo que se viene es el taller sobre orientación vocacional en la comuna de Ataona, departamento de Río Primero, el próximo viernes 8 de marzo. Importante información entonces que nos hace llegar la gente de la Sociedad Rural de Jesús María. El mismo día en la ciudad de Córdoba, en el Resto Gulú, se va a desarrollar el primer almuerzo con referentes del campo y de la ciudad y la presencia del licenciado Jorge Ingaramo. Luego, una semana después, va a dar inicio la Expo Agro 12 al 15 de marzo allí en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, la primer mega muestra que tiene el campo en nuestro país. Vamos a estar allí, luego lo vamos a reflejar aquí en nuestra pantalla. Estuvimos recorriendo por estos días el Irak también, porque se está preparando todo en detalle para el Simposio Internacional de Reproducción Animal, que se va a desarrollar en el mes de agosto. Pudimos dialogar con el doctor Humberto Tríbulo, también con el doctor Gabriel Bo. Este material lo vamos a poner a disposición en los próximos programas. Y como habrán podido observar en el último bloque de nuestro programa, nos estamos preparando también para la Expo Pioneros, 29 de mayo al 1 de junio, con dinámicas a campo renovadas, con una plaza de la tecnología, con un demostrador de máquinas pesadas, con un sector ganadero que va a tener la Nacional de Brahman y con una gran muestra estática. Todo esto va a suceder allí en el Chaco paraguayo. Así, de esta manera, llegamos al final. Con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 7 días. Que la pasen muy bien.